Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras, el programa de entrevistas internacional que esta semana os llevará más allá de los confines de lo conocido. En este episodio nos sumergiremos en las profundidades de lo desconocido con el episodio titulado Más allá de lo invisible. Soy John Bruschini desde Roma, Italia, y conmigo para explorar lo insondable, Anna, Rosario, Carlo, Suad y Sofía, todos juntos exploraremos historias que han desafiado la lógica y encendido la imaginación colectiva. ¿Comprende? Desde leyendas urbanas hasta testimonios de encuentros espectrales, cruzaremos juntos los umbrales de lo desconocido, preguntándonos qué se esconde en la oscuridad. Prepárense para un viaje sin precedentes, donde el escalofrío se mezcla con el encanto del descubrimiento. Permanezcan con nosotros y dejen que su curiosidad les guíe a través de las nieblas del misterio. Porque en Sin Fronteras todo es posible. Comenzamos este misterioso viaje con mi documental realizado en un pequeño pueblo abandonado en el centro de Italia, un lugar llamado Celleno, donde se han avistado fantasmas y grabado voces espectrales aterradoras. Thank you.
Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras, el programa de entrevistas internacional que os lleva más allá de los confines de lo ignoto. En este episodio titulado Más allá de lo invisible, nos sumergiremos en las profundidades de los desconocidos. Soy John Bruschini desde Roma, Italia, y conmigo para explorar lo insondable están Anna Giordano desde Italia, Rosario Morales Vargas, Andalucía, España, Carlo Coppola, Italia, Sofía Calvo de Lima, Perú, Francisco de Paz Rodríguez de Chiapas, México, Suad Khalil de Bengasi, Libia. Exploraremos historias que han desafiado la lógica y encendido la imaginación colectiva. Desde leyendas urbanas hasta testimonios de encuentros fantasmales, cruzaremos juntos los umbrales de los desconocidos, interrogándonos sobre lo que se esconde en la oscuridad. Preparaos para un viaje sin precedentes, donde la emoción se mezcla con la fascinación del descubrimiento,
Quedaos con nosotros y dejad que vuestra curiosidad os guíe a través de las nieblas del misterio, porque en Sin Frontera todo es posible. Un saludo desde Italia. Hola. Hola, buonasera. Anna Giordano dall'Italia, dalla Liguria, vi saluta e vi dice buon ascolto. Allora, io sono Carlo, vi parlo dalla Liguria, Italia, vi auguro un buon ascolto e vi auguro un buon ascolto. Hola, mi nombre es Sofía Calvo, desde Lima, Perú, los saludo. El día de hoy tenemos un programa muy exclusivo y pues bueno, al pensamiento de todos que divaguen sus ideas y en algunos sus recuerdos de este tema muy importante que es lo desconocido. Saludos. Hola amigos, les habla Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Desde Sin Frontera les saluda Cultura Project, deseándole lo mejor. No se asusten si ven por ahí un fantasma necesitando comunicarse. Invítelo a pasar. Pasearemos por aventuras, misterios, rebeliones y atento, porque el único límite está en la mente. Y acá, con ojo pelón, está esperando algún creyente a que le venga a saludar. Gracias. Sono Saad Khalil, da Benghazi, Libia. Sono molto felice di partecipare a questo canale che tratta di cultura e di arte. Viene trasmesso in diversi luoghi del mondo, senza frontiere. Saluto a tutti quanti e spero che passiamo un bel tempo insieme con la cultura, con l'arte, con la musica, con tutto quello che c'entra la cultura. Bene, in arabo? مساء الخير أنا سعاد خليل من بنغازي ليبيا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه القناة بدون حدود هذه القناة التي تعني بالثقافة بالأدب وبالفنون سعيدة جدا أن أكون معكم وأتمنى أن نقضي أسعد الأوقات في هذه السهرة. Qué bello. Comenzamos nuestro viaje hacia lo desconocido con una historia de Sofía Calvo desde Lima, Perú. Adelante, Sofía. Hola amigos. El día de hoy voy a hablar de un tema muy comentado aquí en la capital, Lima, Perú, acerca de una casa que le llamamos hasta el día de hoy la Casa Matusita. Casa está en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en la avenida Garcilaso de la Vega y España, en el cercado de Lima. Y nosotros, bueno, los limeños normalmente le decimos el centro de Lima. Esta casa ha generado muchos rumores y leyendas de hace algunos años atrás y bueno, hasta el día de hoy continúan esas leyendas. Y bueno, porque surgió a partir de un negocio, de una ferretería que ocupó el primer piso de la casa durante alrededor de 50 años en el siglo XX. Pero, y bueno, ahora se le conoce, ¿no?, con el nombre de la Casa Matusita. Pero una de las tantas leyendas que ya existen, que han llegado a debates y bueno, la mayoría de limeños sabemos que hemos crecido y o provinciano que ha llegado a la capital
siempre ha tenido estas noticias acerca de esta casa, rumores y bueno, las leyendas de que en 1753 inició supuestamente una maldición de Parvane Derbaspa, que era una mujer de Persia, que llegó a la capital peruana y decidió vivir en una casa de dos pisos. Se dedicaba a buscar y curar las enfermedades más difíciles que existían en aquella época, ¿no? Por lo que fue considerada en aquellos años como una hechicera que practicaba la magia negra y el ocultismo. Y bueno, en 1754 la Santa Inquisición la apresó y la condenó a muerte. Y su muerte no fue sencilla porque fue torturada al punto de aceptar ser seguidora del diablo y lo hizo porque no le quedaba otra opción. Bueno, esas son las leyendas. Y antes de morir lanzó ella una maldición en aquella casa ubicada en la Avenida España. Y bueno, hay que resaltar que la información no ha sido confirmada porque en 1813 el lugar donde se encontraba la Inquisición fue atacada y los archivos se perdieron. Bueno, eso es lo que dice. Y las leyendas también dan a que los curiosos contaban que escuchaban voces, gritos, susurros extraños, sucesos en aquella casa, que al pasar de los años nadie quería vivir allí y la casa fue adquiriendo varios dueños por años, pero siempre creando esos mitos de leyendas alrededor del predio. Hace un poco de tiempo también encontré un registro en las noticias en Google, en donde también decían que una chica de la universidad, una muchacha, había alquilado allí en esa casa un cuarto, una habitación para llegar y dormir, pero resulta de que salió al segundo o tercer día, no soportó, porque dicen que veía una presencia que, bueno, que le cogía del cuello y ella no decidió quedarse más allí. Bueno, luego después han venido muchas más leyendas donde han empezado a ver sombras, que un padre comenzó a matar a sus empleados, atacó a sus empleados, y, o sea, se han tejido un montón de leyendas que llegaron a tomar una importante noticia, por decirlo así, porque hasta en la televisión salió y salieron reportajes hablando de este tema. Y bueno, también decían que la casa es como una casa de terror. ¿Por qué? Porque otro mito fue que un patrón fue asesinado con sustancias alucinógenas debido a su mal comportamiento durante una cena, y esta droga lo consumió toda la familia. Los gritos se apoderaron, pero los empleados no ingresaron hasta que el silencio gobernó. Entraron y encontraron pues una escena terrible. Toda la familia estaba muerta, desangrada, y el efecto alucinógeno los envolvió y nubló sus mentes. Y estos trabajadores no toleraron esa impresión, ese episodio macabro, y se suicidaron instantáneamente. Esas son una parte de las leyendas, pero bueno, hay otra más que también la voy a decir, de una familia japonesa que cuentan que remodelaron la casa y se instalaron allí más o menos en el año 1873, y un día el padre llegó a su vivienda y encontró, dicen, a su esposa con otro hombre, y los celos y la ira lo invadieron y terminó matando a los dos. Los descuartizó y tiró trozos de los cuerpos en varias partes de la casa. Cuando llegaron los hijos al recinto, vieron ese escenario macabro, y bueno, el asesino también terminó con la vida de sus herederos. Al darse cuenta de que lo hizo, él también acabó con su vida. Entonces, también llegó un tiempo, al año más o menos de finales de los años 70 y tantos, para ingresar al año 80,
un productor de la televisión peruana y dijo, voy a ingresar a esa casa, que se iba a quedar una semana allí, el señor Humberto Vilches Vera, y bueno, ingresó a esa casa, pero resulta de que él dijo, me quedo más de 5 o 6 días, una semana, y resulta de que salió al poco tiempo, en las 2 horas de estar en esa casa, porque llegó la televisión, llegó todo, él no pudo soportar quedarse allí. Y bueno, cuentan de que este personaje, el señor Humberto Vilches Vera, salió como que despavorido de allí, y bueno, dicen que fue a parar a un manicomio, pero de allí no se supo más de este señor de la televisión. Y después de muchísimos años, porque él se retiró de la televisión después de este episodio, y él contó que bueno, que era mentira, que él se había impactado por ello, pero no se supo de él muchísimos años, y escribió un libro de que no se trataba de que en aquel lugar habían fantasmas ni nada, pero otros dicen que en la misma esquina quedaba, ya no queda allí, la embajada de los Estados Unidos, y que por ello crearon estas leyendas, estas historias, para que pues nadie pueda vivir en esa casa que daba al frente de la embajada. Y resulta, la pregunta de incógnita es, si no hay fantasmas, si no hay nadie allí, cosas oscuras, extrañas en esta casa, ¿por qué, me pregunto y se preguntan los limeños, nadie vive ahí? Está vacía, solamente en la ferretería atendían, y luego después llegó a ser una tienda de electrodomésticos, cosas y más, pero contaban unos empleados que escuchaban en el segundo piso ruidos, voces, murmullos de niños, cadenas y demás, y no podían subir al segundo piso, clausuraron. Yo tengo viviendo muchísimos años en Lima, pero nunca supe ni vimos de que esa casa haya sido habitada, el segundo piso. Por mucho que pasado años y años, no habían vidrios, no habían ventanas, estaba todo sin luz eléctrica, sin nada, absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, nadie vive en el segundo piso. Nadie. Entonces hay que pensar por qué, ¿no? Ya son leyendas y cada uno, bueno, saque su propia conclusión de todo lo que ha visto y ha oído, ¿no? Y ha leído en los periódicos y en la televisión. Entonces, esta es la famosa Casa Matusita de Lima, Perú. Es que con esa reputación que le dieron a la casa, ¿quién va a querer vivir ahí? Ah, sí. Lógico, nadie quiere que lo asusten. La Casa Matusita. ¿Y de quién es la casa? Bueno, es de un señor. ¿Ayuntamiento? Thierry. Y apellida, pero él ha dicho que no, un día hicieron un reportaje, él ingresó allí, al segundo piso, hay muebles, hay cosas, pero nadie lo habita. Y bueno, que yo sepa, hasta lo último sabía que tampoco había luz eléctrica, no sé si ahora le habrán puesto. ¿Pasa a ser posición del gobierno? No, en eso están. Pero no sé qué dirá el señor Thierry ahora, ¿no? Thierry, algo así, porque estaban por demoler la casa, ¿no? Pero él dijo que la iba a reconstruir y todo lo demás, pero no hay comprador y sigue la casa allí, ¿no? A los comentarios y todo referente a esta casa. Yo también he sacado referencias, historias, y periódicos de esta casa, pero a título personal yo no he ido a la casa, no. Ni tampoco he estado en la ferretería, ¿no? No. He visto de lejos cuando pasaba en la camioneta, pero nunca he bajado a aquel lugar, ¿no? Pero hay gente que sí ha estado ahí y dicen que sí, es verdad, que hay cosas paranormales allí, pero... La casa más sencilla ubicada en Lima, Perú,
es uno de los lugares más embrujados y vinculados a los paranormales en el mundo. Es una historia realmente increíble. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Servicios de podcast. Spotify, Amazon Music, Internet Archive, Google Podcast, Mumbler, iVoox. Que disfruten la vista y el oído. Ahora tendremos el placer de escuchar otra historia igualmente increíble. Escuchamos a Rosario Morales Vargas desde Andalucía, España. Amigos, por un momento se me cerró el cielo. De un tiempo lejano lleno de voces, reía el fantasma diciendo: hay espectros que desaparecen y otros que perpetúan. A mí me gusta ser como soy, legendario y lejano. Busco vacío entre paredes. Soy real y hago collage por esquina y callejones de caseríos viejos. Soy alma olvidada marcando crucifijos en los entrepechos del tiempo. Soy perpetua nostalgia que nunca agoniza. De vez en vez aparezco en forma extraña por los más y por los ánimos que no viven en paz. Soy ente de sombra, alucinación y canto, respiradero de volcán amalgamando colores aferrándose a la vida. Me resisto a la sepultura y río de gozo al no servir a nada ni a nadie. Soy muerte y decido cuándo dejar de vivir. Rondo tiempo como alma en pena. Entre fuego y ceniza dejo mi espectro dentro de la mente, pero no me teman, no me teman. Soy cruz de guía y amor por siempre. Hace tiempo que me despojé de las variedades y de las vanidades, de todo aquello que asusta al hombre. Ahora me adueño de todos ustedes. ¡Wow! Rosario Morales Vargas, un aplauso. Un grande aplauso, Rosario. Ay, Dios mío. Bravo. Vi racconto una storia vera capitata a me quando ci vedevo ancora bene, guidavo, avevo la patente. Dove abito io? È un paesino che è proprio alle pendici delle Alpi Liguri, diciamo delle montagne Liguri, e abitava vicino a me una signora già anziana, abbastanza anziana, che non stava mai bene, non era sempre a letto, non si sentiva mai tanto bene, e aveva una piccola nipotina. Un giorno mi ha mandato a chiamare perché non stava bene e aveva bisogno delle medicine, mi chiede se gliele vado a prendere in farmacia. Dove abito io? Per arrivare in farmacia, ovvero in paese, ci sono due strade, una è la provinciale, quindi la provinciale era illuminata, un marciapiede, era una strada molto percorribile, però quel tempo lì, quel giorno lì, stavano lavorando degli operai, quindi era difficile passare. Quindi dovevo passare per un'altra strada, si chiama la strada di Montana o di Montagna. Allora prendo la macchina, era già verso il pomeriggio tardi, era una primavera ormai inoltrata, e lungo questa strada facevo molta attenzione perché ci sono anche degli animali, ci sono dei cinghiali, delle volpi, quindi bisogna fare attenzione quando si prende questa strada. E a un certo punto, lungo questa strada, vedo che una persona, un uomo, una figura, alla fine mi fermo un attimino per vedere, perché mi faceva segno molto probabilmente di fermarmi. Allora quando mi avvicino, questa persona mi dice se lo potevo accompagnare ad Erli,
che è un paesino che dista per 8 chilometri, è tutto in montagna, è una cosa abbastanza impegnativa. E stavo per dire, ma ho degli impegni, devo andare in farmacia, stavo per dire qualcosa, e questo vecchietto, questo signore mi dice, ma guardi che piove. Io alzo la testa su al cielo, ma nuvole non ne vedevo. Lui apre la porta, sale, e allora, vabbè, lo porto a Erli, decido di portarlo a Erli, non potevo fare altrimenti. Lungo la strada che portava ad Erli, quindi tutta montagna, curve contro curve, però lui non ha mai detto una parola, non mi ha mai detto nulla. Quando arriviamo al paese dove c'è la scritta Erli, quindi proprio l'inizio del paese, si ferma, mi dice solo questo: tu sei la medicina per quella signora. Allora io non ho capito bene che cosa stava dicendo, non ho capito nulla perché non mi ha mai detto nulla, mi dice che sono la medicina. Vabbè, comunque allora io faccio la strada a ritroso, torno indietro, vado al paese, compro le medicine e vado a casa. Quando arrivo a casa praticamente penso che ci sia la bambina ad aspettarmi, no? Perché la signora non sta bene. Quindi busso, aspetto che venga la bambina, invece viene la signora, tutta allegra, felice, contenta. Mi dice grazie, grazie delle medicine, le metta pure lì, ma mi sento proprio bene. Oggi sto proprio bene. Io sono rimasto così perché non, immediatamente non sapevo cosa pensare, perché ripensavo alle parole del vecchio che mi ha detto che ero io la medicina. Ma lui come poteva sapere dove io andavo e cosa avrei fatto? La storia finisce qui, una storia molto semplice, senza tante, diciamo, cose che potrebbero interessare, però è un fatto vero. Sì, è una cosa vera che mi è accaduta quando ero piccola, avevo quasi 7 anni, 8 anni. Le strade non erano affollate come adesso. Quel tempo tutti dormono alle 8 di notte e dormiamo presto, non c'è, la notte non saremo svelti. E a volte mia madre mi mandava a fare commissioni o a andare alla sarta, andare a prendere qualcosa dai vicini. Allora una notte mi mandò dalla sarta. Lei abita in un'altra strada. È una strada troppo buia e ci sono case che sono distrutte, così primitivi, antiche. E dicono che sono folletti nelle strade, in questa strada. Sono andata, era buio, e quando sono uscita, quasi alle 8:30, alle 9, ma la strada era vuota. E nessuno che... quando sono uscita dalla stanza del cuscito, ho sentito una voce che gridava con voce rauca e diceva: vieni, vieni! Io mi sono spaventata, sono uscita correndo e sono caduta e sono a piangere mentre una voce mi inseguiva. La voce mi segue: vieni, vieni qua! E col mio nome, mi chiama col mio nome: Soap, vieni qua! Una voce: vieni! Allora, quando ho aperto i miei occhi, sono caduta alla strada. Quando sono caduta, ho aperto i miei occhi, ho trovato il marito della sarta che mi accompagnava a mia madre e lo diceva: si raccomanda che dopo le 8 nessuno esca, perché questa strada c'è una fantasma che ce l'ha 5 metri il suo, non so se era una cosa vera o no, però io anche adesso quando sto parlando ricordo quella cosa che è accaduta da quasi 60 anni. E c'è un'altra cosa, che abbiamo un villaggio che è lontana da Bengasi quasi 60 km. Tutti, anche i miei figli, quando vanno per i loro zii che abitano lì in quel villaggio, quando tornano dicono che c'è una donna che ferma tutte le macchine, dice: per piacere accompagnatevi qui vicino.
quando lo portano alla macchina, parla con loro, e quando sono venuti al loro posto che vogliono, non trovano nessuno. Fino a quest'ora questa sta accadendo, ci sono queste cose. Però noi, come posso dire, che noi, come la nostra religione, dice il Corano, dobbiamo ricordare Dio sempre, perché tiene lontane da noi queste fantasie. Ma ci sono queste, ma anche queste fantasie, fantasmi, io dico che ci sono entità, ci sono fantasmi interattivi, ci sono fantasmi familiari, sfere di fantasma, miraggio, ci sono diversi fantasmi. Suad, una pregunta. ¿Puedes repetir, por favor, la voz del fantasma? No mi dici vieni. Io cado così. Sono piccola, ancora sono piccolina, non so. E le strade sono vuote, non come adesso, adesso è tutta piena la strada, sono infollate adesso le strade, tutte con l'elettricità, ma prima non ci sono. La Libia abbiamo vissuto da quasi 60 anni, ancora il petrolio non è uscito. Perché Rosario può essere mejor la voce del fantasma. oye, Suad, ¿y no te ha vuelto a pasar? ¿Cómo? ¿No te ha vuelto a pasar? ¿No te ha fatto ¿No ha vuelto a suceder? Sí. ¿Sí? Sí. Comunque non è successo niente. Vieni. Non è successo un'altra volta. No, tante volte, ma non in quella strada, in altre cose, anche, sì, cosa, sì. Anche qui nel nostro posto, quando abbiamo fatto quando era la guerra qui di tutto, ci sono delle cose che accadono alle persone. Io non posso uscire la notte, non uscirò mai dalla mia casa, ma dicono che ci sono, non fantasmi, dicono che erano Satano. Ah, il diavolo. Diavoli, sì, questi diavoli che vengono della magia. Sofia, alguna vez escuchas voces de fantasmas? No escucho voces. Donde vivo ahora es muy tranquilo, pero algo breve. Yo sí he vivido en una casa de fantasmas. Con bastante ruido, y esto fue en provincia de Perú, en Ancash. Alquilé una casa donde había cosas paranormales, porque me cerraban la puerta de mi habitación en mi cara, y cuando abría la puerta no había nadie. Llegaban visitas, estaban tomando la hora del café, del té, 7 de la noche, y la mesa donde se habían puesto las tazas, los platos, empezaba a saltar, ¿no? Entonces, he vivido en esa casa como 4 años, pero no en toda la casa había cosas paranormales, no. Un día estaba en mi habitación y quedaba a un pasillo, a un corredor. Y yo estaba mirando la televisión enfrente y por rabillo del ojo vi una mujer con vestido de negro que iba en la altura, no pisaba el suelo. Y yo he volteado y no vi nada. Mira, yo... Luego se ha venido suscitando eso, no todos los días, pero cada cierto tiempo venía. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos con mi familia, mis hermanas, unas amistades, estábamos con la bulla de la radio y música. En ese tiempo pues estaban los discos, los players, estos grandazos, y a las 12 de la noche se tenía que acabar todo, porque si pasábamos 12 y un minuto,
empezaban los efectos paranormales, empezaba a moverse la ventana, a abrirse de repente, como diciendo, oye, ya pasó de las 12, no hagan bulla, ¿no? Algo así. O sea, luego una noche estaba, no había nadie, estaba yo sola ahí. El dormitorio tenía un baño. En eso han abierto la ducha, yo digo, ¿quién ha llegado? Yo me quedé dormida, pero ¿quién ha llegado? Y escucho que alguien se bañaba. Abro despacio la puerta del baño y la ducha estaba cayendo el agua. Y me dio así como escalofrío y he salido de allí, ¿no? Sofía. Era yo, Sofía, quien estaba llamando a tu puerta. Toc, toc, toc. No. ¿Cómo podíamos dormir esta fea? Pero aquí les digo otro para que se les escarapele el cuerpo. Estaba durmiendo, era 2 de la mañana. Había terminado de apagar la televisión y me voy a acomodar para dormir ya. Son historias Y en ese momento he sentido como que en una esquina había como que algo pesado, un bulto, algo así. Yo no veía nada, pero lo sentía. En eso no habrá pasado ni 10 segundos, menos de 10 minutos que estaba allí pensando para dormir y estoy queriendo agarrar el sueño. De esa esquina algo ha salido, era un alma, un fantasma, que se ha parado al lado de mi cama y esa persona se ha achicado para llegar hasta mi cama y darme 3 gritos en el oído. Y yo he salido disparada de mi habitación. Ese día mi hermano me había acompañado en casa. He salido disparada a buscarlo hasta el fondo, que él estaba durmiendo en la otra habitación. Los cabellos se me erizaron. Y mi hermano, que quiso entrar a aquella habitación, también sentía como que había algo allí, que era algo anormal. Después me enteré que unos días antes que yo ingresé a esa casa habían jugado Ouija, habían jugado la tijera, cosas extrañas en esa casa. Entonces no le habían dicho que se vaya a ese personaje que le habían hecho la pregunta. Y ese personaje, este ser maléfico, creo, se quedó. Y cuando yo habité la casa, había estas cosas extrañas que llegaron a ser parte de una historia, pero terrorífica, porque se cruzaba un bulto. Yo estaba en el primer piso, afuera en la calle, y mi hermana iba a llegar a mi casa a visitarme. En eso levanto los ojos y veo una mujer parada que me miraba hacia abajo así. Como era oscuro, no le vi el rostro. Y yo le levanto la mano, le hago así, y me sigue mirando así. Le hice 3 veces así y me hizo esto. ¿Qué hubo? Yo dije, ya llegó mi hermana, ¿no? Ya llegó mi hermana. Y subió las escaleras, abro la puerta y nada. La busco a mi hermana y no estaba. En eso estoy sentada pensando qué ha sido y tocan el timbre. Recién estaba llegando mi hermana. ¿Quién fue ese ser que estaba arriba en ese segundo piso que todo el rato me había estado mirando cuando yo conversaba en el primer piso, en la calle, en la acera? O sea, de allí. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Conciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Servicios de podcast, Spotify, Amazon Music, Internet Archive, Google Podcast, Mumbler, iVoox. Que disfruten la vista y el oído. Pude estar 4 años, cerré algunas habitaciones porque ahí había unas cosas más fuertes. Y me quedé solamente con 2 habitaciones y el pasillo. Ya no se podía ingresar a ningún lado de la casa. Cada vez se ponía peor. Era una situación bien, bien complicada para mí vivir ahí. ¿Qué edad tenías? ¿La casa? Yo tendría 28 años, 29 años.
¿Había salido de tu casa muchas veces a vivir sola? Ya había estado viajando y haciendo lugares solos, ya, claro. Y también salí a vivir con uno de mis hermanos. O sea, ya vivía con uno de ellos. Pero cuando habité esa casa, y fue, no fue la primera vez que habitaba aquella casa, porque antes también hemos habitado con mi familia y mis padres, casas en provincias por el trabajo de mi padre. Ahí estoy. Habitábamos casas antiguas y nunca hemos tenido este problema. Recién se dio, yo averigüé el por qué ocurría esto y me dijeron que anteriormente los chicos que vivieron allí hacían este tipo de juegos en aquella casa. Entonces yo creo que fue por ese motivo más que por otra cosa, ¿no? Que pueda pensar. Son historias increíbles, hay historias que desafían la racionalidad. Personas confiables cuentan historias increíbles que desafían a la ciencia. ¿Te pasó algún caso a ti, Jan? Cerramos las ventanas, atrancamos las puertas, pero los fantasmas atraviesan las paredes. Claro, ahí están siempre. Mamma mía. ¡Oh, no! Mamma mía. Sí. Perché? Allora. Suado, vieni. Sí, hay historias que desafían la racionalidad. Ahora escuchemos una de las muchas historias increíbles de Anna Giordano. Vi voglio raccontare questo episodio di vita vissuta. Una notte stavo dormendo tranquillamente, tutto un colpo sento gridare mio figlio. Aveva 7 anni. Ho sentito gridare e sono accorsa subito e l'ho trovato non in camera sua, bensì vicino alla porta d'entrata, che voleva uscire e piangeva, ma dormiva. Non ha mai sofferto di problemi di, come si dice, sonnambulismo. E io l'ho svegliato, diciamo che era lì che piangeva con gli occhi chiusi e volevo uscire. Dico, ma perché sei qui? Dice, non lo so mamma, è venuto un signore a prendermi. Dico, ma come un signore? E l'ho portato a letto, dico, si è sognato una cosa o l'altra. La cosa strana non è stata quella soltanto, perché io la sera gli avevo messo il pigiama, avevo messo i suoi vestiti sulla sedia. L'indomani mattina, quando ho voluto vestirlo, non trovavo più i suoi vestiti. E sono andata a vedere dappertutto. Non li ho trovati, quindi le ho messi altri vestiti, ben inteso. Il giorno, durante la giornata, sono andata, c'avevamo uno studio giusto accanto, sullo stesso, sempre nell'appartamento, ma era fuori dalla porta di casa, era la porta sullo stesso pianerottolo, era il mio ufficio. Sono andata lì per prendere qualcosa, ho trovato i vestiti di mio figlio là. E il bambino non era uscito perché non ci arrivava ad aprire la porta su. Quindi stranissima sta cosa. E un'altra volta mia figlia sovente si svegliava la notte e vedeva un grande, ma me l'ha raccontato quando è, adesso, da poco, diciamo, quando è diventata adulta, mi raccontò, mamma, io piangevo perché vedevo un signore alto, alto, grande, alto, con un cappellaccio e mi guardava. E io c'avevo paura e piangevo e correva nel mio letto. Ma non me lo diceva. Quindi sono delle cose sempre nello stesso appartamento. E un'ultima cosa, mi trovavo a Montana Crane,
zona sciistica della Svizzera, e lì avevamo un appartamento e passavamo le vacanze d'inverno. E una notte mi sono svegliata e ai piedi del mio letto c'era un signore con un cappello, un trench, un po' la Humphrey Bogart, e lì che mi guardava, però non aveva il volto, diciamo, vero e proprio. Era come se fosse vuoto tra il cappello e il collo. Non c'era proprio una vera testa. Era lì con le mani in tasca. Mi sono presa una paura, niente male, sola, lì con questo che stava ai piedi del letto. Ho acceso la luce, scomparso tutto. Ho richiuso la luce e ricomparso. Ero sveglia, quindi non lo so. Poi è finita lì. Sono capitati altri episodi, ma non è che voglio prendere tutto lo spazio io. Perché sono cose che comunque non si arrivano a spiegare. Sì, io ho avuto alcuni giorni difficili da quasi 10 anni, 15 anni, quando mi dormo sento che qualcuno mi sveglia, mi fa così, mi sveglia e mi picchia. E quando mi sveglio troverò tracce delle botte sul mio corpo. Mi è accaduta queste cose quasi 5 o 6 anni, ogni sera, quando voglio dormire, se è la sera, se è la giornata, se è pomeriggio, quando voglio dormire, c'è qualcuno che mi fa svegliare. Mi dice, svegliati. Quando mi sveglio mi picchia. E a volte mi viene anche gettata addosso per me l'acqua, e quando mi sveglio troverò l'acqua sul mio letto. E questa cosa, questa condizione durò con me quasi 8 anni, 9 anni, finché sono andata per fare con il Corano, con tutto. Aspetta, mi hanno detto guarda, puoi raccontarla in spagnolo questa storia, così evito di scrivere sotto. Va bene, adesso lo dico in spagnolo. Così senza traduzione, vai. Sì. Ho tenido días difíciles. Quando duermo, siento che alguien mi despierta e mi golpea. Encuentro quellas de los golpes en mi cuerpo. A veces me tiran agua y me despierto y encuentro agua en mi cama. Esta condición duró mucho tiempo. Con el Corano, ogni giorno Corano, per così adesso va bene. E quando anche parlo di questa cosa mi viene la notte, sempre. Mi hanno detto che questa cosa di magia, questi diavoli di magia, forse queste donne che vogliono mio marito fanno delle cose per... Hai capito? Forse cose per farmi pazza. Sì, però sono... Ho sentito tanto dolore, tutto il mio corpo, tutto macchie, però adesso, alhamdulillah, meno male, grazie a Dio adesso. Se hanno lo sgatos, no? No. No, gatto no. Allora, dai. È un gatto che, come gli buttava l'acqua il gatto? No, prima non ce l'ho il gatto, prima no. Del gatto. Yeah. Mi sono dimagrita, mi sono sentita tanto malata, tante cose. Di nervi, certo. Sono storie terribili. Però adesso, grazie a Dio adesso, perché quando sono andata al, non so come si dice, questi che fanno nella moschea sì, per dire il santuario, diciamo. Mi hanno detto che questo era magia, tutto magia.
Adesso va bene, perché adesso io sono vicino a Dio. Bravo. E noi nella nostra religione islamica negava la nostra religione che i fantasmi fossero le anime dei morti, ma credeva che i fantasmi fossero la stessa cosa dei diavoli. Diavoli, anche nella Bibbia. Sicuro che non possono essere visti, che non possono essere visti con occhio nudo. Sì. Mamma mia, è strano. È un film. Stanotte non dormiamo, dai. Tu casa è stata tranquilla, Sofia, ora? Tu casa è stata tranquilla, Sofia? Ecco. Tu casa, ti pregunto se tu casa sta tranquilla ora. Sì, in mi casa sta tranquilla ora, io non tengo problemi in questa casa. En la anterior casa, sí, cuando yo vivía con mi esposo. Una casa nueva, muy grande, muy grande, muy grande, de 3 pisos. Y en el último piso vivía la empleada. Ese es otro caso. Y ella no podía dormir en esa habitación porque estaba cerca la lavandería y sentía que una persona estaba allí con un sombrero y una hoz parado mirándola. Yo no le creía, hasta que un día me dijo, señora, ya dejo de trabajar, me dijo en su casa. Yo le dije, ¿por qué te vas a ir? Y me dijo, ya no soporto, usted no lo cree, mire lo que me ha hecho, y me muestre el brazo, 3 dedos morados en su brazo. Empecé a averiguar por qué había sucedido, quién había vivido antes en esa casa, acá en Lima. Y me dijeron que, anteriormente fue un cementerio, pero en el lado donde yo estaba no era cementerio, estaba a unos metros de distancia el cementerio, pero dicen que allí al construir esa casa, cuando construyeron esa casa donde yo viví, que mi esposo la compró, allí murió un albañil, un trabajador que construyó la casa y cayó por el tragaluz y murió. Entonces parece que él era, se quedó su alma allí, ¿no? Su alma, sí. Y ocurría eso solamente en el tercer piso, en la parte de la lavandería, como era una casa muy grande, y en la otra ala de la casa del tercer piso no pasaba eso, solamente en el segundo piso de esa área, y cuando uno entraba a las 7 de la noche, recoge ropa o cualquier cosa en la lavandería, sentías como que algo ahí había, que no podías estar, permanecer más de 5 minutos, 10 minutos ahí. Esa sí fue otra experiencia en mi propia casa. Por eso, cuando ya mi esposo falleció, yo vendí la casa, salí de allí, porque era demasiado grande para mí y las empleadas. Pues yo tenía 2 empleadas, una que cocinaba y la otra que limpiaba. Entonces me quedé con una y esa una se me fue por miedo de ese fantasma. Decidí vender la casa e irme de allí. Ahora vivo en otro lado, en otro lugar donde todo es tranquilo. Vivo muy bien, muy tranquilo, no hay ningún efecto paranormal ni nada parecido, ¿no? Entonces me siento como que tranquila en este lugar. Perfecto. Y ti, Rosario, has contado una bella historia, una historia inventada, tu creación. Pero ¿te han pasado cosas extrañas en la vida real? El micrófono, Rosario. Por favor. No, porque yo ya acostumbro a hacerle frente a los contratiempos que se presentan. Cuando siento miedo de algo, voy a ver de qué se trata, lo investigo. Entonces, realmente no siento miedo. Para mí es algo natural que pasen todas estas cosas. No he tenido ninguna aparición, pero tal vez porque yo también me hago amiga de todos estos eventos, todos estos episodios que se oyen y se cuentan, no sé. Pero no, nunca he tenido ningún problema de ese tipo. Si es que se puede llamar problema, nunca se me ha dado.
È un problema. Yo la única vez chi lo subisce, diciamo, è un problema. No, yo la única vez que tuve algo que no me lo explico hasta la fecha, de niña, que de pronto sentí la necesidad de sentarme en la cama estando bien dormida, y algo me provocó sentarme en la cama rápido y ver venir esa luz que se perdió en mí. Era una luz azul. Es lo único que yo tengo de recuerdo. Pero yo he ido a lugares sobrios, he ido a lugares solitarios, y yo paseo y disfruto del lugar y del momento. Pero a veces... he caminado por el campo sola y tampoco he tenido miedo. A veces suceden cosas más allá de la racionalidad, como raconta Sofía, Suada, Ana, Carlos. Yo creo que si me encontrara un fantasma de esto, pues me acercaría, me haría amigo, preguntaría algo. No puedes tomar una actitud, un antecedente sin saber de qué se trata. Entonces primero me acercaría a investigar de qué se trata. Pero ya, sí, uno può investigare su qualcosa di reale, ma se tu hai giusto un momento e poi scompare, non puoi investigare, puoi vedere, d'accordo, ma meglio lasciar perdere, perché poi in sintesi non si sa neanche perché è successo quello. È così irreale, è così reale nell'irreale. Cioè, praticamente uno... Si pone la domanda, ma sono matta oppure è vero? Bene. Poi quando vedi che un'altra persona ti dice anch'io, è capitato un'altra cosa, dormivo in un'altra casa e tutto un colpo mi giro nel letto, perché io dormo sempre molto leggero e il sonno non è pesante, e vedo vicino al balcone, vicino la tenda del balcone, è comparso una persona, e allo stesso momento si è svegliato mio marito e ha detto: hai visto? Dico: sì, l'ho visto. Dice: ma chi è? E stava, allo stesso momento stava compartendo la mia e poi è scomparso. Però quella notte io non potevo dormire perché vedevo tante luci. Carlo, se potessi scegliere, cose stranissime. Vorrei dire una cosa a Carlo. Carlo, se potessi scegliere, quale fantasma vorresti incontrare? Il microfono, Carlo. Carlo, il microfono è spento. Io sceglierei un fantasma di una gran bella donna con la quale parlare, discutere, giocare, rincorrerci. Solamente a una bella donna. Solamente hablar. Rosario, si pudiera elegir, me encantaría conocer al fantasma de Albert Einstein, por ejemplo. Sí. Ah, sería interesante. Domandaré tante cose. Mira, de niña yo dormía también en una habitación sola y a veces oía unos ruidos extraños. ¿De qué forma yo podía averiguar de qué se trataban esos ruidos? Me levantaba, miraba debajo de la cama, abría el ropero. Eran las maderas que se hinchaban según la temporada y hacían ruido. Todo acontecimiento tiene algo lógico. Todo. La cuestión es encontrarle. Pero todo lo que sucede es lógico. Al menos así. Son cosas comunque inexplicables. Me gustaría encontrar el fantasma de Marilyn Monroe. Sí. Ay, va troppo in alto. Solamente por hablar. Solo per parlar. Por hablar, ragazzi. Es que no lo han vivido. No lo han vivido porque con ellos no se puede hablar. ¿No? No se puede hablar porque cuando de repente aparecen, cuando tú estás sola y aparece ese personaje, ese ser ahí, tú dices, le voy a preguntar, voy a hacerme su amigo. Eso es falso. No, yo no digo que sea,
Yo no digo que sea verdad ni mentira, sencillamente yo lo pienso de esta manera. Que no es que no de mí. Más rimane male, si está lì a guardare, si domanda è vero o non è vero. Da miedo, da miedo. Los cabellos te congela la sangre, o sea, sí. Te quedas. Tu piel, te pones fría y tu piel como de cabello, tus cabellos se erizan. O sea, tú no tienes, voy a hablar con él, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sales corriendo porque tus pies te pesan, tu cuerpo te pesa. Y no es que yo me quiero hacer amigo, voy a ver qué pasa. No, es que como no tengo experiencia, pues es lo primero que se me viene en mente. Espero que lo tengas medio, para que veas. Medio di no, pues esta experiencia. Es terrible, ¿no? Es que así mi amigo, yo también soy una persona que me gusta explorar qué hay más allá, pero con este tipo de cosas no se puede, porque no te permite. Es una cosa que te rechaza y que es como algo demoníaco, o sea, es feo. No se y pietrifica. Exacto, te quedas así. Ahora, Rosario, te mostrará un fantasma real de una mujer con un velo negro. ¿Dónde está el fantasma, Rosario? No está. No. ¿No? No está el fantasma, Rosario. No, se fue. Se fue con el viento, se fue escapado, con el viento. Escapado, ha andado bien. Se fue con el viento, se fue. Sí. Hizo una ráfaga de aire y se llevó el velo. Dai. Allora. Che è stato molto divertente. Bene, anche la leggenda della casa Matusita è incredibile. La casa Matusita. Ce n'è una in America anche. Ma non enigma la casa Matusita. Ma ce n'è una anche in America, negli Stati Uniti. Negli Stati Unidos, che è la casa che esce sangue nelle pareti. Sì. Mira, Francisco, fatto anche un film. Allora. Francisco hubiera contato historias muy buenas, porque en México se suele oír muchas cosas así también. Sí. Peccato per Francisco che non sta. Allora, vogliamo peccato, fare i finali, amici ascoltatori di tutto. Allora salutiamo tutti quanti. Salutiamo il Perù, la Colombia, l'Argentina, il mondo, tutto il mondo. L'Italia, la Francia, la Spagna, l'Andalusia, la Libia. Okay. Tutti gli amici della Libia, todos los oyentes. Buonanotte e grazie per averci ascoltato. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a tutto, a tutti. Mercoledì scorso sono stata in Egitto per prendere l'onore e una celebrazione per prendere l'Oscar della creatività araba di tutto il mondo arabo. Io sono stata lì e mi sono onorata, sono molto contenta. Mi hanno accompagnato per un viaggio sul fiume del Nil con la barca. Abbiamo visto uno spettacolo bellissimo di teatro e poi siamo andati a fare la cena con tutto il gruppo che era onorato. Io non sono rimasta lì tanti giorni, però sono rimasta soltanto 4 giorni. Mi hanno detto di rimanere di più, ma io perché sono un po' impegnata qui a Bengasi non ho potuto rimanere lì o restare lì. Sono molto contenta perché adesso ce l'ho anche un'altra festa per celebrazione, forse a maggio, per onorarmi di nuovo con il teatro qui libico. E sono invitata alla Tunisia, però non sono rimasta perché sono in Egitto, tutto va bene, speriamo che andrà tutto bene e grazie di tutto. Allora, Suad è attrice, scrittore e poeta, vive in Bengasi, Libia, e recibió un prestigioso premio in Egitto per sua carriera artistica. Muchísimas gracias, Suad. Bravo. Te leí. Grazie. Felicidades.
È finito di registrare già? Ci potevi far vedere il premio? Ecco, il premio volevo... Sì, domandare. Un attimino posso... Allora, sì, un attimino. Vanno a prendere, tranquilli. Sì, tranquillo. Allora, mentre aspettiamo i fantasmi di Marilyn Monroe, di... Jean Harlow. Carlo, adesso puoi dire quale donna avevi pensato, Carlo? Ah, guarda, qualsiasi, purché sia bella. Ecco. Angela, è terribile. E che respiri, sia viva allora, non è un fantasma. Dovrebbe avere un portafoglio troppo grande. Non è più così come a vent'anni. C'è il fantasma d'Angela che parla. Guarda, aspetta, vediamo un attimo il premio qui. Fai vedere. Inquadralo un po' più in qua. Bravo. No, all'altro lato. Mettiamo le mani. Non avete ecco. Il premio, però. Che bello. Congratulations. Complimenti, allora, complimenti. Che c'è scritto, Luata? Leggi, che c'è scritto? Sì, perché non arriviamo a leggere. Sì, scritto Oscar, un ringraziamento e un rispetto. Oscar, le creatività arabe per la signora Saad Khalil, come scrittrice e poeta, non come un'attrice, come una scrittrice e poeta. Muy merecido. Bene. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Arrivederci. Grazie. Allora a giovedì col tema La mamma. La mamma. Juve. Prossimo Juve, e il tema è la madre. Sin duda, ha sido un viaje appassionante che nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Recordad sí. Que sin fronteras todo es posible. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, que descansen, cuidado con los fantasmas.